Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar nuevamente acompañándonos en una nueva versión, una nueva edición de estas charlas online a un clic en verano. Hicimos una serie de webinars y gratuitos y actividades gratuitas junto a grandes relatores. Y hoy, no, evidentemente, no es la excepción, pero quisimos agregar y hacer derechamente ya una serie de estas actividades. En la cual nos ha acompañado una gran cantidad de gente, así que estamos súper, súper contentos por esa convocatoria que hemos tenido, digamos, en estos espacios. En nombre nuevamente de la Fundación Educacional Seminario y Mideducar Chile, evidentemente les damos una nueva, cordial bienvenida a esta tercera y última charla de esta serie de charlas online a un clic que hicimos durante el verano en conjunto, digamos, en alianza entre ambas organizaciones. Sabemos que los líderes educativos que hoy influyen en los influirán, digamos, en los líderes del mañana. Por eso quisimos traer hoy a un gran experto internacional, especialista en liderazgo educativo, y por eso es que vamos a estar hablando justamente de liderazgo para el cambio y cómo podemos, a través de él, movilizar manos, mentes y corazones. El liderazgo escolar y la calidad en la educación son conceptos evidentemente inseparables. Ahora bien, si queremos avanzar hacia una nueva era de la enseñanza, debemos saber que es imprescindible la transformación y la evolución. Para eso se necesitan líderes que materialicen ese objetivo. Solo ellas y ellos van a ser quienes logren centrar sus proyectos educativos en los aprendizajes y la formación integral de sus estudiantes, logrando hacer la diferencia entre la educación tradicional y la que realmente requiere el siglo XXI. Son ellas y ellos, los líderes, quienes empujan justamente estos cambios para seguir avanzando hacia esta educación que requiere el actual siglo. Y en este camino, impregnar a la comunidad educativa con el propósito, los objetivos a largo y corto plazo, generar ambientes colaborativos, de confianza, productivos, conectar la escuela con su entorno y estimular las capacidades de los integrantes de la comunidad, son solo algunas de las tareas que justamente las y los líderes tienen en sus manos. Sin embargo, su trabajo no queda solo en la escuela. Las y los líderes educativos son los llamados a reimaginar la educación, siendo este rol aún más preponderante en tiempos desafiantes como el actual, sobre todo el que estamos viviendo actualmente. Solo de esta manera van a poder contribuir a formar la sociedad que necesitamos, digamos, en el presente y también en el futuro. Una sociedad mucho más preparada para los cambios, mucho más colaborativa, más comunicadora o teniendo, digamos, habilidades de comunicación efectiva, entre otras competencias. Es en base a eso que hoy estamos junto a Santiago Rincón Gallardo para hablar sobre el liderazgo para el cambio. Él es uno de los especialistas más reconocidos en liderazgo para la mejora educacional del mundo y es pieza clave, además, del equipo de Michael Fulan Enterprises en el que se desempeña como director de educación. Y además es autor del libro Liberar el Aprendizaje. Es uno también de los impulsores de la red de tutorías en México, programa que generó un aumento sustantivo en el rendimiento académico de comunidades históricamente marginadas en ese hermoso país que es parte también de nuestra región de Latinoamérica. Y asimismo fue parte del equipo del estudio de evaluación de políticas nacionales Educación en Chile. Así que tiene muchísima experiencia en este país. Estudió matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México y es PhD en política educacional, liderazgo y prácticas pedagógicas de la Universidad de Harvard. Es un enorme currículum el que tiene nuestro relator del día de hoy. Seguramente ahí ya lo vamos a ver, pero sí tiene un tremendo, tremendo currículum. Y además, a partir de mayo, él va a estar liderando también el diplomado en liderazgo para el cambio, sobre el que las y los invitamos a informarse a través de nuestra página web www.fundacionseminarium.com. Así que desde ya, invitadas e invitados justamente a poder compartir y poder informarse más bien de este diplomado, que ya es su cuarta versión, que vamos a estar, tercera o cuarta, cuarta versión, si es que no me equivoco, del Diplomado en Liderazgo para el Cambio. Y además queremos recordarles que en Educar Chile también tienen una próxima temporada de cursos gratuitos para el desarrollo docente en esta temática. Así que las y los invitamos a estar muy atentos a las redes sociales a partir de marzo de Educar Chile, porque van a poder conocer todas las iniciativas que están desarrollando
en esta temática, digamos, específica, también desde Educar Chile, organización tan, tan relevante en el ecosistema educativo de Chile en particular, pero también de Latinoamérica. Hoy día estamos contando, y en esta serie de webinars también contamos con muchísima gente de otros países. Y por último, me he extendido muchísimo, Santiago, te pido mil disculpas, pero es súper importante contarles que como Fundación Seminarium también nos hemos adherido y nos hemos sumado a una iniciativa popular de norma titulada Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Reconocidos y Consagrados en la Nueva Constitución Política de la República. Ustedes bien saben que estamos en un proceso de una convención constitucional en el cual se está discutiendo y debatiendo sobre la nueva Constitución que va a regir en Chile particularmente, y dentro de este debate y esta conversación hay una serie de iniciativas como este que nosotros particularmente estamos hoy acompañando y estamos apoyando. Y básicamente aquí lo que queremos en el fondo es que, o lo que soñamos, es un país con nuevos y nuevas ciudadanas protagonistas, que sean reconocidos y protegidos en su proceso de desarrollo, en un país que se compromete a respetar, a garantizar y a promover sus derechos en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás tratados internacionales ratificados y vigentes, particularmente de Chile, con un Estado, familias y una sociedad garante de sus derechos. Un país que viva un proceso de consolidación de nuevas normativas para la niñez y que debe avanzar justamente en él, como por ejemplo el fortalecimiento de las familias en su rol de garantes de derechos, las iniciativas desde niños y niñas que pueden aportar a políticas públicas en temas de protección contra la violencia, como consultas, proyectos locales, campañas, formación de líderes, y así una serie de otras normativas, de otras iniciativas a las cuales hay que avanzar y que justamente esta iniciativa popular también, digamos, justifica o busca ese objetivo. Así que desde ya las y los invitamos a informarse en un link que vamos a estar compartiendo ahora pronto aquí en el chat para que lo puedan revisar e informarse sobre esta iniciativa. Ahora sí, Santiago, te pido mil disculpas, no, me tomé muchísimo más minutos de lo común, pero era muy importante primero presentarte y segundo poder también comentar sobre esta iniciativa que estamos apoyando, como también naturalmente los proyectos y los programas que está desarrollando Educar Chile. Así que Santiago, ahora sí, vamos contigo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, con nosotros. Muchísimas gracias, Edmundo. Es un placer estar aquí. Muchas gracias a la Fundación Educacional Seminario y a Educar Chile por esta invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. En el día de hoy me estoy sumando desde mi teléfono. Tuvimos ahí algunas dificultades técnicas, entonces van a ver que quizá la imagen se ve un poco chueca. Ni modo, estamos haciendo trabajo a la latinoamericana aquí, pero qué buen momento para vivir en Chile. Qué conmovedor, qué inspirador es ver lo que está sucediendo en el país. La Convención Constitucional y su representatividad de múltiples identidades, regiones, género. Ahí tenemos, hay paridad de género allí. Que el que la primera presidenta de la convención haya sido la doctora Elisa Loncón, extraordinario desarrollo. Y ahora un nuevo gobierno que trae consigo una nueva energía y un nuevo modo de pensar y actuar en el gobierno. Debo decir que me entusiasmó mucho ver al equipo de gobierno que ensambló Gabriel Boric y ver en él mujeres, una gran mayoría de mujeres, 14 de 24 posiciones en el equipo de gobierno son mujeres, de ver antiguos líderes estudiantiles del movimiento de hace un poco más de una década, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, el propio Gabriel Boric, y estar tomando ahora posiciones de poder, desde las cuales creo que tienen toda la posibilidad, una gran posibilidad, de mover a la sociedad chilena hacia adelante. Qué buen momento para vivir en Chile y me alegra mucho que tenga la oportunidad de charlar y ofrecer algunas ideas al público chileno y desde luego a otros colegas de la región latinoamericana. Pero es un momento muy importante que hay que aprovechar para reinventar la sociedad chilena, para reimaginar cómo funcionan las sociedades. La Convención Constitucional es la primera, más bien, Chile es el primer país que va a tener una constitución que habla directamente del impacto del cambio climático. La primera constitución en el mundo que va a hacer esto.
Y todos los signos parecen indicar que están las condiciones puestas para reimaginar la sociedad chilena y con ello empezar a reconstruir el proyecto humano, que es uno de los proyectos que tenemos que empezar a reconstruir de manera intencional. Vamos a empezar con la presentación, entonces. Van a estar escuchando una pequeña campanita de meditación, que es el modo en que voy a hacer saber a nuestros colegas que hay que pasar las diapositivas. Entonces, no se sorprendan de escuchar este sonido extraño. Muy bien, vamos entonces. Liderazgo para el cambio, movilizar mentes, corazones y manos. Eso es lo que vamos a tratar, eso es lo que vamos a discutir el día de hoy. Y para eso quiero empezar por hablar del momento actual. Estamos en tiempos de crisis, así como hay una gran esperanza que es palpable en la sociedad chilena con el nuevo gobierno, con la convención constitucional, estamos a nivel global en tiempos de crisis. Una crisis desde la perspectiva de Antonio Gramsci es un momento en el que, o una etapa en la que el sistema viejo ya se murió, pero el sistema nuevo todavía no nace. Y ahí es donde sucede, donde estamos metidos ahorita. El viejo sistema ya está muerto, el nuevo todavía no nace. Desde la perspectiva china, el concepto de crisis se compone de dos caracteres, de dos conceptos más simples que lo componen. El primero es el concepto de Wei, el concepto de crisis es Wei Ji. Wei significa peligro, es el primer elemento de una crisis. Los tiempos de crisis son tiempos de peligro. El otro, Ji, es posibilidad. Más bien o más estrictamente hablando, múltiples posibilidades. Hay tantas piezas que se están moviendo en un tiempo de crisis que lo que resulte de la crisis está sujeto a muchas posibilidades. Una crisis, entonces, al mismo tiempo un tiempo de peligro, pero también de múltiples posibilidades. Y en un tiempo como este, un tiempo de crisis como el que estamos viviendo ahora, no hay nada que nos pueda asegurar que el sistema que viene, que el mundo que viene después de la crisis, vaya a ser mejor que el mundo que le precedió. Y ahí es donde el rol de los líderes va a ser quizá más importante que nunca en la historia de la humanidad. Porque estamos en un tiempo en el que nada menos que el proyecto humano está en juego. Habíamos empezado a ver desde antes de la pandemia del COVID-19 altos niveles de deshumanización. En muchas sociedades, en muchos países, la deshumanización se empezó a convertir en parte de la vida cotidiana de muchas personas, de muchos grupos étnicos, de muchas mujeres, de muchos niños pequeños, de muchos grupos indígenas. La deshumanización era ya una tendencia preocupante y esta se ha exacerbado ahora en tiempos de la pandemia. El proyecto humano está en juego, así como lo está también la vida en el planeta. Nada más que eso, nuestra propia subsistencia está en juego. Y lo que tenemos que pensar entonces es qué es lo que podemos hacer como líderes de la educación para asegurar que apoyamos a través de nuestro trabajo del día a día una educación que ayuda a reconstruir el proyecto humano. En Chile en particular, esa es una pregunta especialmente importante porque las condiciones están puestas para ser más audaces. Decía Gabriel Boric recientemente que la movilización social de 2019 movió la frontera de lo imposible, la desplazó. Ahora se atisba, se avizora que se puede repensar de maneras más audaces la sociedad chilena y en general las sociedades latinoamericanas. Sí, yo espero que Chile se convierta en un buen ejemplo a seguir para los países hermanos de la región. Pero entonces el gran desafío es qué podemos hacer para como líderes para asegurar que la educación se convierte en efecto en un vehículo efectivo para reconstruir el proyecto humano. Entonces, voy ahora a ofrecer una pequeña definición de lo que significa el liderazgo desde la perspectiva de Marshall Gans. Marshall Gans define liderazgo como aceptar la responsabilidad de ayudar a otros a alcanzar un propósito común en condiciones de incertidumbre. Eso es lo que el liderazgo significa desde la perspectiva de Marshall Gans, un experto en el tema de movimientos sociales, es profesor en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Gobierno de Harvard, además un gran mentor y amigo que trabajó por muchos años con César Chávez en,
en el movimiento de los jornaleros agrícolas migrantes en California, que trabajó, que fue parte del movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos y que en algún momento ayudó a dar forma al modelo de organización comunitaria de base que llevó a final de cuentas a Barack Obama, la presidencia de los Estados Unidos en la primera vez, en 2008. Un pensador extraordinario, pero también partícipe de movimientos sociales muy importantes de los Estados Unidos. Liderazgo, desde su perspectiva, de nuevo, es aceptar la responsabilidad de ayudar a otros a alcanzar un propósito común en condiciones de incertidumbre. ¿Cuál es ese propósito común? Y esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer todos. En tiempos de crisis como el que estamos ahora, y en especial en sociedades como la chilena, donde nos estamos replanteando las bases de la sociedad, las reglas del juego de la sociedad, es especialmente importante que nos hagamos la pregunta, ¿para qué educamos? ¿Educar para qué? Y nuestra respuesta a esa pregunta tiene que ser la coherente, la mayoría de nuestro trabajo en el día a día. ¿Para qué educamos? ¿Para qué educar? Y lo que yo presento aquí son cuatro ideas, cuatro propósitos básicos que creo yo engloban bastante bien lo que varias sociedades y culturas en distintos momentos históricos han dicho sobre lo que significa educar, el propósito de la educación. Pero cuando yo pienso en lo que han dicho otras civilizaciones, las diversas culturas en distintos momentos históricos sobre para qué educamos, y además cuando pienso en lo que yo quisiera que sea la educación para mis niños y para los niños del mundo, en realidad lo puedo resumir en cuatro propósitos fundamentales. Uno necesitaría, desde mi perspectiva, una educación que prepara a nuestras niñas, niños y jóvenes para que se conozcan a sí mismos, para que aprendan y piensen por sí mismos, para que cuiden de sí mismos y de otros, y para que mejoren el mundo. Cuatro propósitos fundamentales. Una lista fácil, sencilla, simple, digamos. Que la educación prepare a nuestras niñas, niños y jóvenes para que se conozcan a sí mismos, para que aprendan y piensen por sí mismos o por sí mismas, para que cuiden de sí mismos y de otros y para que mejoren el mundo. Esto es lo que yo creo debiera ser la educación, especialmente si la educación se ha de convertir en un vehículo para reconstruir el proyecto humano. Ahora, el problema es que la escuela como la conocemos no ha sido históricamente una tecnología muy buena para cultivar ninguna de estas cuatro cosas. Ninguna de estas cuatro. No solo no ha sido una tecnología muy buena, sino que además en muchos sentidos se interpone como obstáculo, obstaculiza el desarrollo de estos propósitos fundamentales. De la capacidad de nuestros niños para que se conozcan a sí mismos, para que aprendan y piensen por sí mismos, para que cuiden de sí mismos y de otros y mejoren el mundo, son cosas que la escuela hasta ahora no ha sabido hacer muy bien y que en muchas maneras está obstaculizando. A final de cuentas, aprender en la escuela, lo que aprendemos es a que nos enseñen. Esa es la lección que quizá la lección más que compartimos en común, el común denominador de la experiencia de la mayoría de nosotros en la escuela. En la escuela aprendemos a que nos enseñen. ¿Qué significa eso? Aprendemos a sentarnos callados, aprendemos a escuchar lo que está diciendo el maestro, aprendemos a hacer lo que el maestro nos pide, aprendemos a entender cuáles son las expectativas de los maestros, de las autoridades, de la autoridad, y a cumplir. Aprender a que te enseñen es fundamentalmente aprender a obedecer. Y no me malinterpreten, desde luego que es importante aprender a que te enseñen. Yo tengo dos niños chiquitos y si no estuvieran atentos a lo que les estoy pidiendo que hagan, o cuando no lo hacen, la casa se convierte en un caos. Desde luego que es importante aprender a obedecer. El problema es cuando esa es la lección más importante y la que sistemáticamente estamos enseñando a los niños. Porque el problema es que aprender a que te enseñen y aprender a aprender son dos cosas muy diferentes. Aprender a que te enseñen implica poner afuera de ti la responsabilidad de decidir qué es verdadero y qué no, qué es bello y qué no, qué es bueno y qué no. Y poner esa responsabilidad afuera de ti, en el maestro, en el director de la escuela, en el ministro de educación, en el presidente. En fin, poner fuera de ti la responsabilidad de decidir qué es verdad, qué es belleza, qué es bondad. Aprender a aprender, por otro lado, supone asumir la responsabilidad de decidir por ti mismo qué es verdadero y qué no, qué es bello y qué no, qué es bueno y qué no.
con tus recursos, con tu conocimiento, con tu sabiduría, con tus tradiciones, con tus intuiciones. Uno hace uso de eso para decidir por sí mismo. No poner la responsabilidad afuera, sino asumirla uno mismo. Aprender a que te enseñe y aprender a aprender son dos cosas muy distintas, pues. A final de cuentas, aprender es una práctica de libertad. Aprender es una práctica de libertad. Todo lo que sabemos hacer bien, o la gran mayoría de lo que sabemos, lo que hemos aprendido bien, lo hemos aprendido en condiciones de libertad. Y el problema es que aprender, el aprendizaje como una práctica de libertad está prácticamente ausente en nuestras escuelas. Las escuelas históricamente han cumplido tres funciones fundamentales. Tres funciones para las que están diseñadas y que saben realizar bien. La primera es la custodia, cuidar a los niños mientras los papás trabajan. La segunda es el control. La escuela es un mecanismo de control social. Y tercera es la clasificación. Es un mecanismo a través del cual se clasifica, con frecuencia a través de criterios muy arbitrarios, a los estudiantes para decidir quién tiene acceso a qué tipo de oportunidades. Custodia, control, clasificación. Esas han sido las tres funciones históricas de la escuela. Son las tres funciones para las que la escuela está diseñada y que sabe hacer relativamente bien. En realidad, la cosa no es que las escuelas no funcionan, sino que funcionan bien para los propósitos para los que fueron diseñadas. El problema es que cuando nuestro enfoque está en la custodia, el control y la clasificación, estamos minando cualquier esfuerzo y cualquier posibilidad de que nuestros chicos practiquen el aprender como una práctica de libertad. Y ese es el problema. Porque en aprender a aprender, en practicar el aprendizaje como una práctica de libertad, está el corazón de la reconstrucción de nuestro proyecto humano. Y entonces, en muchos sentidos, de manera quizá no intencional, la escuela lo que está haciendo es deshumanizarnos. Y si lo que queremos es reconstruir a través de la educación, no el proyecto humano, tenemos que entonces cargar la balanza más hacia el lado izquierdo de la pantalla. Desde luego que es importante que los chicos aprendan a que les enseñen, pero es mucho más importante y tenemos que dar mucho más fuerza, mucho más energía, poder, atención, intención a que nuestros chicos aprendan a aprender, que desarrollen el gusto, la capacidad, los hábitos necesarios, las destrezas necesarias para aprender por su cuenta, para tomar control de su propio aprendizaje, para practicar el aprendizaje como una práctica de libertad, para vivir el aprendizaje como una práctica de libertad. Y eso suena sencillo, pero va a requerir un cambio muy profundo. Esta es la unidad, lo que están viendo en la pantalla, la unidad básica que tenemos que intervenir si lo que queremos es liberar el aprendizaje, si lo que queremos es cambiar de raíz la experiencia de nuestros estudiantes en la escuela, de modo que se conviertan en estudiantes creativos, autónomos, autogestivos, solidarios, en fin, que piensan, que saben pensar bien, de manera disciplinada, en fin. Este es el núcleo pedagógico. Ahí es esta es la unidad básica que tenemos que intervenir. El núcleo pedagógico fundamentalmente es el vínculo o la relación entre un educador y un aprendiz en la presencia de un objeto de conocimiento. Así de sencillo. El vínculo que se establece entre un educador y un aprendiz en la presencia de un objeto de conocimiento. Ahí, a final de cuentas, es donde sucede el aprendizaje. Ahí es donde se juega el aprendizaje. Eso ya lo dijo por muchos años mi querido mentor y amigo Richard Elmore, que falleció hace casi un año de manera inesperada. Pero ese fue uno de sus mensajes fundamentales. Y ahí, en el núcleo pedagógico, es a final de cuentas donde se juega el aprendizaje. Uno puede cambiar muchas otras cosas, los currículos, traer nuevas tecnologías a las escuelas, evaluar a los maestros, crear pruebas estandarizadas, crear programas de formación profesional. Pero si no cambia uno lo que sucede aquí, no mejora el aprendizaje. Por más dinero, esfuerzo, energía que se ponga en otras cosas, si no cambiamos el núcleo pedagógico, el aprendizaje no mejora. Punto. Ahí es donde se juega el aprendizaje y por eso es tan importante cambiar lo que sucede ahí, si lo que queremos es reconstruir el proyecto humano y cultivar en nuestros chicos el hábito y la capacidad y el gusto por aprender por su cuenta. Cambiar el núcleo pedagógico, ahí se juega el aprendizaje, pero también en el núcleo pedagógico se juega la democracia. ¿Por qué? Porque en el núcleo pedagógico hay insertas relaciones de poder. El núcleo pedagógico está permeado por y produce relaciones de poder. E históricamente, en su configuración convencional, el núcleo pedagógico se ve como una relación, está formado por relaciones de control y autoridad, de uno sobre otro. En el núcleo pedagógico, como lo conocemos en la mayoría de las escuelas, consiste en
una división clara, jerárquica, entre el que sabe y el que no sabe, entre el que dice lo que tiene que hacer y el que tiene que obedecer, entre el que enseña y el que aprende. Es un vínculo vertical, de separación vertical, jerárquica, de autoridad, de control, de uno sobre otro. Y lo que sabemos bien es que así no es como se aprende. Uno no aprende bien en relaciones así. Uno aprende mejor en relaciones que son más así, más horizontales, en relaciones de diálogo, de aprendizaje mutuo, donde las dos partes aprenden, donde las dos partes se transforman. Eso es lo que Paulo Freire nos vino diciendo por mucho tiempo, hace ya 50 años, con su extraordinario libro de Pedagogía del Oprimido. Es el diálogo donde las dos partes aprenden y se transforman, donde sucede el buen aprendizaje. Y es lo que John Hattie ahora nos está diciendo con el análisis que ha hecho extraordinario de las prácticas docentes que tienen más efecto, mayor efecto en los aprendizajes de los estudiantes. Uno no aprende también así en relaciones en relaciones de obediencia y de control, uno aprende en relaciones de solidaridad, de diálogo, de aprendizaje mutuo, relaciones más horizontales. Lo mismo pasa con la democracia. Imaginen cuál es el tipo de... Si uno está sujeto, si nuestros chicos jóvenes están sujetos a relaciones autoritarias donde todo el tiempo están debajo de alguien que les está diciendo qué tienen que hacer, el tipo de mentalidades, de actitudes, de comportamientos que terminan por desarrollar es el tipo de actitudes, mentalidades, comportamientos que requieren los regímenes autoritarios para subsistir. Es la mentalidad que uno crea y que necesitan las dictaduras, pero no la que necesitan las democracias robustas. En una democracia robusta lo que uno requiere es que los jóvenes y los ciudadanos se relacionen con el poder, con el Estado, con el gobierno, no así, sino en relaciones otra vez de diálogo, de aprendizaje mutuo, en el que las dos partes aprenden y se transforman. En el núcleo pedagógico, entonces, no solo se juega el aprendizaje, sino también la democracia. Y finalmente, también el núcleo pedagógico se juega el bienestar. En el sentido de que cuando uno está sujeto a relaciones, constantemente a relaciones de subyugación, de opresión, de control, de autoridad, lo que suele vivir de manera emocional son cosas como estrés, ansiedad, depresión, el sentido de falta de autoestima o baja autoestima, en fin. El bienestar, el sentirse querido, el sentirse valorado, la autoestima, se producen de nuevo, no en relaciones así, sino en relaciones más horizontales, donde el vínculo es de intercambio, de diálogo, de aprendizaje mutuo. La buena noticia entonces es que si logramos cambiar el núcleo pedagógico, matamos tres pájaros de un tiro, y que son tres pájaros que son fundamentales en la construcción del proyecto humano: el aprendizaje, la democracia, el bienestar. Lo que es muy difícil, lo que va a ser muy difícil, es cambiarlo a gran escala y de manera sostenible, porque lo que nos ha mostrado la cultura escolar convencional, lo que nos ha mostrado la investigación sobre el cambio educativo, es que el núcleo pedagógico y en general la cultura escolar convencional es muy difícil de cambiar. Es sumamente resiliente, tiene una capacidad de devorar o asimilar cualquier intento por cambiarla, que no hay que subestimar. Ha habido muchos intentos por cambiar el núcleo pedagógico y muy pocos han tenido éxito. Entonces, es una idea simple, tenemos que cambiar el núcleo pedagógico, pero lograrlo va a ser difícil porque tenemos que hacerlo a contrapelo de la cultura escolar convencional, que está enfocada en la obediencia, en el control, en la ejecución de autoridad y control sobre otros, no en el diálogo y la colaboración y el aprendizaje mutuo. Pero de nuevo, lo que está en juego es el proyecto humano, y yo creo que por eso vale la pena dar toda nuestra energía, todo nuestro entusiasmo y todo nuestro tiempo, o la mayoría de nuestro tiempo, porque si no, no tenemos nada. O sea, sin proyecto humano no nos queda nada. Esa es la dimensión del trabajo y esta es la unidad fundamental que hay que intervenir. Ahora, lo que quería decir en términos de liderazgo, que es el tema que nos congrega aquí, es que la influencia de los líderes educativos eficaces en el núcleo pedagógico necesariamente es indirecta, es decir, un director de escuela, un jefe de ATP o una persona que trabaja en la Seremi o en el Ministerio de Educación o en un servicio local de educación, puede tener solo una influencia indirecta en el núcleo pedagógico. Pero lo que es muy importante es reconocer
y darse cuenta que aun cuando la influencia de los líderes efectivos en el núcleo pedagógico es indirecta, esta tiene que ser intencional. La idea es, de nuevo, la influencia de los líderes educativos eficaces en el núcleo pedagógico es indirecta, pero tiene que ser intencional. Y ahí lo que tratamos en este curso y lo que hemos hecho en el diplomado que vamos a estar ofreciendo, del que habló Edmundo brevemente, Liderazgo para el Cambio. Lo que vamos a estar haciendo con los equipos participantes y lo que hemos venido haciendo en los últimos 3 años, ahora estamos en la 4ª edición del curso, es diseñar con ellos estrategias para ejercer influencia intencional, aunque indirecta, en el núcleo pedagógico. Y lo hacemos a través del uso de una herramienta que se creó en el campo de las organizaciones que aprenden. Es el trabajo del que fueron pioneros gente como Chris Argyris y Donald Sean, más recientemente Peter Senge, las organizaciones que aprenden. Y la teoría de acción es fundamentalmente una herramienta que nos ayuda a movernos de dónde estamos a dónde queremos llegar. Esa es fundamentalmente la idea, es una herramienta que nos ayuda a hacerlo. Fundamentalmente una teoría de acción es una hipótesis que planteamos que conecta las acciones principales que queremos llevar a cabo con los resultados que queremos obtener. Esa es la idea fundamental. Al plantear una teoría de acción, básicamente lo que hacemos es plantear una hipótesis que establece cuáles son las acciones fundamentales que vamos a llevar a cabo y cuáles son los resultados que vamos a obtener como resultado. Básicamente, en una teoría de acción tratamos a las acciones, nuestras acciones intencionales, como causas y a los resultados como efecto de las acciones que realizamos. Esa idea fundamental es una herramienta bastante sencilla pero muy potente para galvanizar los esfuerzos colectivos de las escuelas, de los sistemas educativos, de modo que puedan tener una injerencia profunda, importante, sostenible en el núcleo pedagógico. Ahora, como buena hipótesis, una teoría de acción no es un plan que se ejecute ya. Una teoría de acción se pone a prueba, como se ponen a prueba las buenas hipótesis, y se va refinando a lo largo del tiempo en función de lo que vamos aprendiendo al poner en práctica nuestras estrategias de cambio. Esa es la idea fundamental detrás de la teoría de acción. De nuevo, el diplomado que ofrecemos ofrece la oportunidad de irse en mucho más profundidad a desarrollar sus propias teorías de acción. Y lo que hacemos es ofrecer también algunos insumos para ir nutriendo su teoría de acción y buenas ideas para irla poniendo en marcha. Y lo que hemos desarrollado ahora recientemente es esta idea de liderazgo para el cambio alrededor de 3 ideas fundamentales. Esto no lo dije hace un momento, pero cuando Marshall Gans habla de liderazgo como a aceptar la responsabilidad de ayudar a otros a obtener a alcanzar un propósito compartido en condiciones de incertidumbre, lo que Marshall Gans también dice es que los líderes más efectivos movilizan 3 aspectos de las personas con las que trabajan. Y esos 3 aspectos son el corazón, la mente y las manos. Eso es lo que tenemos que hacer como líderes, ser capaces de movilizar corazón, mente y manos. No solo manos, no solo hacer que la gente haga su trabajo, no solo mente, no solo hacer que la gente piense en su trabajo, sino que también el corazón. Hacer que la gente haga el trabajo porque lo quiere hacer, porque está motivada intrínsecamente para hacerlo. Corazón, mente y manos. Y aquí estoy presentando marco, digamos, o esquema de liderazgo para el cambio que Michael Fulan y yo hemos acuñado y que utilizamos como la estructura fundamental del diplomado que vamos a estar ofreciendo ahora empezando en mayo. 3 componentes fundamentales. En el centro tenemos liberar el aprendizaje, pero los 3 componentes fundamentales del liderazgo son unidad de propósito, aprendizaje continuo y capacidad colaborativa. Con unidad de propósito nos referimos al trabajo que hacen los líderes para forjar un propósito compartido. Algo, un propósito en común que nos mueva colectivamente hacia lo que queremos hacer. Margaret Wheatley lo dijo de una manera muy bonita. No hay fuerza más poderosa de cambio que una comunidad que descubre lo que le importa. No hay fuerza más poderosa de cambio que una comunidad que descubre lo que le importa. Y en gran medida el trabajo del líder, de los líderes, es ayudar a forjar ese propósito común, lo que le importa al grupo. Identificar qué es y a organizarse para lograrlo. Nada más potente para el cambio que una comunidad que descubre lo que le importa. Y el propósito compartido abarca eso. Cómo forjamos, cómo identificamos el propósito que nos va a mover como equipo, como escuela,
como colegio, como liceo, en fin, cómo creamos la, cómo forjamos constantemente un propósito compartido que mueve nuestro corazón. Luego están las manos, no es solo cosa de inspirar al grupo, sino también de crear la capacidad necesaria para ejecutar las estrategias que uno tiene que llevar a cabo. Y ahí es donde están las manos. Esa área la denominamos capacidad colaborativa, es generar la capacidad del grupo para llevar a cabo de manera adecuada la estrategia, pero también haciéndolo de manera colaborativa. Está ya mostrado que la eficacia colectiva, la creencia compartida de los maestros en su capacidad para producir buenos resultados es el factor que más impacto tiene en el aprendizaje de los estudiantes, el que más impacto tiene por mucho. Capacidad colaborativa, entonces, tenemos también que refinar las manos, el trabajo de las manos, crear capacidad, pero hacerlo también de manera colectiva. Y finalmente, el aprendizaje continuo, ese es el lugar de la mente. Lo que hacen los buenos líderes es fungir como lo que llamamos líderes aprendices, los líderes más eficaces, desde lo que nos dice ahora la investigación más sólida sobre el liderazgo educativo efectivo, es que los líderes más efectivos son líderes aprendices, son líderes que crean las condiciones para que todos aprendan, pero aprenden junto con el grupo sobre lo que va funcionando y lo que no. Sumarse como aprendiz, el líder aprendiz. Eso lo que ayuda es a crear una cultura, un entorno donde todos aprenden, pero incluido el propio líder. Unidad de propósito, propósito compartido, perdón, capacidad colaborativa, aprendizaje continuo. Esos son los tres aspectos fundamentales del liderazgo para el cambio y que tocan y mueven corazón, manos y mente. Vamos a dejarlo ahí porque quiero asegurar que tenemos al menos un momento para algunas preguntas y comentarios de la audiencia. Muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que un momento tan interesante para estar en Chile. Hay que aprovechar la ola de la historia que viene ahora y hay que aprovecharla bien para reimaginar y para reconstruir el proyecto humano a través de la educación. Muchas gracias. Gracias a ti, Santiago, por esa presentación. Tenemos algunos comentarios, pero quiero invitar y recordar a las personas que nos acompañan que lo que queremos hacer es ser puentes entre Santiago y ustedes. Entonces, por lo tanto, las invitamos y las invitamos a enviar preguntas si quisieran para nosotros poder también leérselas a Santiago. Así que nos van a ir llegando ahí seguramente a lo largo de esta conversación. Santiago, eso sí, quería preguntar porque esta es una pregunta bien, bien común o bien regular. Al menos nos hacen a nosotros como Fundación Seminarium. ¿Cuánto pueden hacer, no necesariamente personas que cumplen un rol de liderazgo en las comunidades educativas, sino que qué rol cumplen también en los cambios, por ejemplo, los profesores que están en el aula? ¿Qué iniciativas pueden tomar? O sea, más bien, lo que quiero transmitir es que esto no necesariamente es para personas que cumplen un rol de liderazgo. Entonces, ¿cuál es el rol que cumplen los profesores y las profesoras que están en el aula para efectos del liderazgo para el cambio? Claro, muy buena pregunta, Edmundo. Y si se dan cuenta en la definición que ofrecí de liderazgo, como el liderazgo es aceptar la responsabilidad de ayudar a otros a alcanzar un propósito común en condiciones de incertidumbre, no hay ninguna referencia al cargo formal de quien acepta esta responsabilidad. El liderazgo en realidad puede estar en cualquiera, no depende de un cargo formal. De hecho, hay muchas escuelas que tienen el liderazgo en sus maestros y donde el director es más el administrador, pero en realidad no está forjando propósito común. Entonces, el liderazgo, como lo estamos pensando aquí, no depende de una posición formal en la institución, sino en quién asume la responsabilidad de ayudar a otros a alcanzar un propósito común. Eso puede ser un maestro, puede ser un joven, un estudiante, puede ser un padre de familia, pueden ser varios padres de familia, en fin, pero no está sujeto a qué posición formal tienes. Desde luego, las posiciones formales te ofrecen fuerza política, de gestión, recursos que se pueden movilizar, pero el liderazgo no está limitado a estas personas, digamos, con roles formales. Desde luego, con roles formales también puedes ejercer liderazgo, pero esa no es la condición fundamental. Ahora, ¿qué hacer, por ejemplo, como profesor en el aula? En fin, para esto, el concepto que ha sido muy útil para nosotros es el de liderazgo desde el medio. Y la idea fundamental
Es un término que acuñó originalmente Andy Hargreaves y Henry Brown cuando hacían un estudio de algunos distritos escolares en Ontario. Pero el liderazgo desde el medio en lo que consiste es en ejercer intencionalmente, independientemente de dónde estás tú en la jerarquía, digamos, del sistema de educación, sea en un aula, sea en una escuela, sea en un servicio local de educación o en el Ministerio de Educación, tu rol es ejercer influencia en tres direcciones fundamentales. Hacia abajo, lo que te toca es liberar y apoyar a aquellos con los que trabajas. Liberarlos y apoyarlos. Desatar su energía creativa. Desatar sus pasiones, lo que más les gusta, lo que mejor saben hacer. Liberar y apoyar hacia abajo. También conectar y colaborar lateralmente con tus pares. O sea, aprender de tus pares, colaborar, ya sea para ayudarles a aprender algo que no saben hacer muy bien, para aprender de ellos algo que tú tienes, en lo que tú tienes que mejorar, o para trabajar juntos en la resolución de un problema común para el que ninguno de los dos tiene, o ninguno en el grupo tiene una solución predeterminada. Entonces, colaborar y conectar lateralmente, y finalmente también influir y aprovechar hacia arriba. O sea, el rol es lo que Michael Funan ha llamado sistemicidad. O sea, es tomar la posición de que independientemente de dónde yo estoy en el sistema educativo, mi rol no es nada más trabajar con mi clasecita o con mi escuela, sino trabajar para el sistema, conectar lo que estoy haciendo con la mejora del sistema en su conjunto. Esa es la mentalidad, digamos, con la que hay que acercarse a nuestro trabajo. Los maestros tienen mucho, o sea, desde luego están muy ocupados, hay mucho, tienen escasez de tiempo, tienen mucho que hacer, pero en general tienen relativa autonomía para decidir qué pasa en su aula cuando están con sus estudiantes. Y la idea es cómo aprovechar esa autonomía de maneras productivas para liberar el aprendizaje, cómo hacerlo de modo que uno libera y apoya a los estudiantes, y conectar con otros colegas para ir creando estrategias cada vez más potentes y que se extiendan más allá de tu propia aula, y luego organizarse para empezar a identificar modos de influir a las autoridades. ¿Qué nos está estorbando? ¿Qué nos está ayudando? ¿Cómo nos organizamos para que con los líderes podamos encontrar soluciones y podamos eliminar o disminuir el impacto negativo de las cosas que nos están estorbando y fortalecer y amplificar las cosas que nos están ayudando, de lo que ofrece la escuela, de lo que ofrece el sistema educativo en su conjunto? Entonces, con el liderazgo para el cambio y el liderazgo en general, no depende de un rol formal en la institución, es más bien asunto de quién asume la responsabilidad, independientemente de dónde está en el sistema, para ayudar a otros a alcanzar un propósito compartido. Muchas gracias, Santiago. Muy, muy relevante en el fondo, porque para que la gente no se quede con la idea de que esto apunta solamente como dentro de la estructura de la comunidad educativa, como solo algunos, sino que en realidad apunta, digamos, a todos los que componen. Claro, y déjame señalar también, lo mencioné de pasada, pero los jóvenes, los estudiantes, de hecho en Chile, lo que está pasando ahorita, lo que pasó este fin de semana, lo que pasó las semanas anteriores alrededor de la elección, en gran medida es el resultado del liderazgo de estudiantes, de jóvenes, de las chicas de escuela que se brincaron los torniquetes en el metro para protestar el aumento de las tarifas del transporte público. Camila Vallejo, Gabriel Boric, Giorgio Jackson, los estudiantes que empezaron a protestar el sistema insostenible de educación superior. Esos fueron los cambios que al final, liderados por los jóvenes, que al final de cuentas están llevando a una nación completa a repensarse, a reimaginarse. Entonces, pensemos también que en sociedades como la chilena y a lo largo del mundo tenemos en los jóvenes agentes de cambio extraordinarios que tenemos, con los que tenemos que solidarizarnos y a los que tenemos que apoyar. Porque si no nos queda, o sea, en caso de que tengamos alguna duda, las generaciones más jóvenes están listísimas para asumir roles de liderazgo. Y a veces sin que los dejemos, o sea, lo hacen porque están listos para hacerlo. Piensa en el movimiento de la huelga, los paros que están organizando los estudiantes que se están oponiendo a las políticas que mantienen y sostienen y producen el cambio climático. Los movimientos estudiantiles de Chile son un ejemplo extraordinario.
Entonces no nos toca nada más esperar a que los estudiantes o darles oportunidad a los estudiantes que lo hagan. Desde luego que hay que ofrecer y abrir las mayores oportunidades posibles, pero a veces lo que nos toca es seguirlos. O sea, seguir a los estudiantes de modo que ellos tomen la delantera, que ellos tomen las decisiones y nosotros apoyarlos desde donde podemos, pero sabiendo que en ellos hay una fuerza extraordinaria que tenemos que aprovechar para construir un mundo mejor. Los jóvenes están listísimos para hacerlo. Muchas gracias, Santiago. Acá hay una pregunta que es de Pame Andrea Marín, que dice, ¿cómo puedo ejercer un liderazgo cuando mis ideas van en contra de las ideas del equipo de trabajo pedagógico? Muy bien. Mira, lo primero, Pame Andrea. Las buenas ideas, cuando se trata de educación, las buenas ideas van a encontrar necesariamente tensión. O sea, si uno no se mete en problemas planteando sus ideas, es que no está cambiando nada. Es que las ideas no están cambiando nada. Entonces, lo primero es, quizá es una buena señal que las ideas van a contrapelo de lo que tus colegas están pensando. Esa no es un problema. O sea, la pregunta es cómo hacer para que estas ideas tengan sentido. Bueno, lo primero es, lo primero que yo haría es, en vez de solo comunicar mis ideas, es escuchar a mis colegas. ¿Qué es lo que les importa? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué es lo que aspiran? ¿Qué sueñan para sus estudiantes? O sea, empezar por conocerlos, por entender dónde están parados, porque muchas veces en la resistencia de maestros, de directores al cambio, hay buenas razones. O sea, hay buenas razones para resistir. Y entonces lo primero que uno tendría que hacer, creo, es yo conocerlos. Antes que presentar la idea brillante, es conocerlos, entenderlos bien y profundamente saber qué les importa, qué les preocupa. Y una vez que los conoces, entonces empezar a encontrar cuáles pueden ser los puntos de entrada, con qué se sienten más cómodos, qué son cosas que ya saben hacer, con las que podemos incorporar alguna idea nueva. En fin, ahora, para convencer a otros de incorporarse al cambio, hay dos cosas que sé que sabemos que son muy poco efectivas. La primera es mostrarles evidencia académica. y la otra es la exhortación, o sea, nada más invitarlos con ánimo a que hagan las cosas. Ninguna de esas dos estrategias suele funcionar muy bien. Ni mostrar evidencia de lo que nos dice la investigación, ni exhortar. Lo que ayuda a la gente a empezar a cambiar sus modos de ver es vivir experiencias que les permitan darse cuenta de lo que es posible cuando uno cambia su modo de trabajo. Vivir experiencias potentes de aprendizaje. Ver a otros estudiantes o a sus propios estudiantes aprendiendo mejor cuando uno cambia de alguna manera el modo de trabajar con ellos. Entonces, no es tratar de convencerlos con el discurso, con las palabras, sino conocerlos bien, entender cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus aspiraciones. Y entonces empezar a encontrar cuáles son los posibles puntos de entrada estratégicos para colarse con estas ideas. Discutirlas con ellos también. En vez de decir, esto es lo que estoy pensando, vamos a hacerlo, esto es lo que estoy pensando, ¿qué piensas tú? ¿Cómo lo podemos mejorar? En fin, o sea, que tomen parte en la evolución del cambio también. Y la otra es la más potente, crear experiencias donde ellos viven en carne propia lo que sucede cuando cambian las cosas. Esas serían las ideas fundamentales. Como esquema fundamental me gusta una lista que articuló Michael Fullan hace algunos años que habla sobre cuándo es que la gente adopta el cambio. Y hay tres o cuatro condiciones fundamentales. O sea, la gente adopta el cambio cuando, primero, es intrínsecamente motivante. Cuando el cambio me mueve internamente, me ayuda, o sea, va en la dirección que me mueve, que le habla a mi corazón. O sea, uno adopta el cambio cuando es intrínsecamente motivante, cuando toma parte en su evolución, es decir, cuando es parte de la toma de decisiones de qué es lo que, cómo va evolucionando la estrategia, por ejemplo. Y cuando se apropia el cambio a la par de otros, es decir, hacerlo en grupo, como colegas, en fin. Estas son las ideas en general, Pame, Andrea, espero que sean útiles. Y desde luego estás más que invitada a sumarte al diplomado que vamos a estar llevando, vamos a estar discutiendo estas ideas en mucho más detalle. Muchas gracias, Santiago. No, nos vamos lamentablemente quedando sin tiempo.
Pero quería hacerte la siguiente consulta de Humberto Zambrano, que dice, que se relaciona evidentemente como con lo que hemos estado hablando hasta ahora igualmente, pero pregunta lo siguiente, ¿cómo poder avanzar en propósitos compartidos en comunidades educativas que son diversas o que presentan, digamos, una diversidad mayor, digamos? No, no sé cómo plantearlo en el fondo, pero en comunidades educativas diversas. Mira, o sea, yo creo que la pregunta aplica lo mismo a salones que a naciones. O sea, uno de los grandes desafíos de Chile como nación va a ser hacerse cargo de y responder a y respetar y promover y celebrar la diversidad del país. Y eso es muy distinto de cómo ha operado políticamente el país. Ese va a ser uno de los grandes desafíos. Ahora, desde luego que la diversidad se tiene lo primero es que hay que celebrar y aprovechar la diversidad. ¿Cómo hacer para alcanzar propósitos compartidos en diversidad? Bueno, la Convención Constitucional es un buen ejemplo de cómo se está logrando ese tipo de consensos. Ahora, en términos más específicos, en relación con las escuelas, con las aulas, con los sistemas educativos, lo primero es que el propósito compartido se cree colectivamente. O sea, hablar, discutir, sentarse con las diversas comunidades y decir cuáles son nuestras diferencias fundamentales, cuáles son las cosas en las que nos vamos a estar de acuerdo, pero ¿qué tenemos en común? ¿Qué nos mueve en común? Podemos identificar dos, tres cosas por la que queremos poner nuestro esfuerzo en común. Y yo creo que eso no va a ser tan difícil, porque al final de cuentas, en la educación hay propósitos que creo que debieran ser para todos. O sea, creo que me costaría trabajo que haya alguna comunidad que esté en desacuerdo con que lo que tenemos que hacer es ayudar a que nuestros chicos piensen y aprendan por su cuenta, independientemente de cuál es su cultura, cuál es su género, cuál es su preferencia sexual, que aprendan a pensar y aprender por su cuenta. ¿A poco no es eso algo que nos puede inspirar a todos, independientemente de la comunidad, de la cultura de la que venimos? O que se conozcan a sí mismos. ¿No es eso uno de los propósitos que nos puede mover? Estos cuatro propósitos que propuse al inicio pueden ser ejemplos de cosas de propósitos, digamos, que pueden mover a una comunidad diversa. Y de hecho, lo que es muy importante es ver a la diversidad como fortaleza y no como molestia, como estorbo. O sea, hay que ver a la diversidad como recurso, como algo que nos va a dar acceso a mejores ideas, más ideas, en fin. A final de cuentas, las mejores estrategias ocurren cuando hay una gran diversidad de ideas, a veces divergentes, que se comparten. Pero bueno, de nuevo, entonces, parte del trabajo es que lo que nos toca como líderes no es definir el propósito por las comunidades diversas, sino definirlo con ellas. ¿Qué hay de diferente? Y eso hay que enfatizarlo. Hay quizá aspectos que son irreconciliables en términos de identidad, de preferencias, y eso hay que respetarlo. Pero ¿qué nos une? ¿Qué tenemos en común? Y mientras más eso lo hagamos en coordinación y en comunicación constante y en diálogo, conversación, debate constante con las propias comunidades, más potente va a ser el propósito que podamos encontrar. Pero entonces la diversidad de culturas, de identidades, en fin, no es obstáculo para obtener un propósito común si uno crea un proceso lo suficientemente participativo, claro, transparente, en el que todos pueden dar cuenta de lo que les importa y encontrar entonces qué tienen en común. Santiago, siempre es un privilegio y el tiempo contigo se nos hace tan corto. Es un privilegio estar contigo por lo mismo. Se nos hace tan corto el tiempo, la verdad que ahora ya estamos pasados en el tiempo, pero tuvimos muchísima gente inscrita, muchísima gente conectada, muchas consultas también y preguntas y comentarios, gran cantidad de ellos, agradeciéndote en el fondo como compartir con nosotros este espacio. Así que quería darte un último espacio, digamos, como último minutito en el fondo, como para las últimas palabras, y luego vamos a ir cerrando ya esta charla. Bueno, voy a reiterar una cosa que dije al inicio. Aprender es una práctica de libertad. Aprender es una práctica de libertad. Y si nos tomamos esa idea en serio, esto cambia todo. Porque tenemos que cambiar de una manera fundamental cómo pensamos y cómo practicamos el liderazgo. Y como requerimos, fomentar el aprendizaje como práctica de libertad, requiere un cambio cultural muy profundo y generalizado. El mecanismo que nos puede ayudar a pensar cómo hacerlo
son los movimientos sociales, lo que la humanidad ha utilizado para cambiar la cultura de manera profunda y generalizada, son los movimientos sociales. Y lo que nos corresponde ahora es ver qué podemos aprender de los movimientos sociales para que nuestro modo de entender y pensar el cambio educativo que queremos funcione como un movimiento social. ¿Qué es nuestro rol? Nuestro rol no es implementar políticas o cubrir currículos, sino instigar, crear, inspirar un movimiento social que libere el aprendizaje. Eso es lo que nos toca hacer. Me entusiasma mucho seguir cerca de Chile porque es un momento extraordinario para hacer posibles proyectos de esta naturaleza. Esperamos que muchos se animen al curso, al diplomado que vamos a estar llevando en mayo, y nos interesará entonces conocer en mucho más detalle sobre sus contextos, sobre sus historias y sobre los planes que tienen para liberar el aprendizaje. De todas maneras, Santiago, estoy más que seguro que va a haber más de una persona interesada que está aquí en el diplomado en Liderazgo para el Cambio, que vamos a estar desarrollando desde mayo, en su cuarta versión, lo confirmé, es cuarta versión, en donde vamos a estar junto a Santiago Rincón Gallardo y también junto a Michael Fulan, profundizando más sobre estas ideas que por lo demás Santiago también las ha plasmado en distintos libros, por ejemplo el último, Liberar el Aprendizaje, que por lo demás estuvo compartiéndola también Marco Ávila, que futuro ministro de Educación, digamos. Exactamente, Santiago, te doy la noticia. Marco Ávila fue nombrado, digamos, futuro ministro del gobierno de Gabriel Boric desde marzo. Y él también estuvo compartiendo a través de su LinkedIn hace dos días tu libro de liderar el aprendizaje, no compartiéndolo, sino que como fomentando, digamos, la lectura. Así que, y que por lo demás Marco estuvo con nosotros y fue parte del equipo también de Educar Chile varias veces en estas mismas conversaciones. Así que veo que te doy la sorpresa, es una tremenda sorpresa, así que felicitaciones también. Un saludo también al futuro ministro de Educación que nos va a estar acompañando. Por otro lado, quería agradecerte naturalmente, Santiago, este espacio. Un nuevo espacio que tú brindas, digamos, sin ánimo, digamos, tan solo con el único interés de poder compartir contenido, información, apoyar a la comunidad educativa, no solo chilena, sino que también latinoamericana que nos acompaña, gente de Perú, de Bolivia, que también nos escribe ahí, también a través del chat. Y por último, recordarles esta iniciativa popular de norma titulada Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Reconocidos y Consagrados en la nueva Constitución Política de la República. Hay varias organizaciones que están apoyando esta iniciativa, entre ellas la Fundación Seminarium. Así que desde ya, esto todo, digamos, en el contexto de la Convención Constitucional que se está desarrollando, y por lo tanto lo que buscamos es justamente, el que se debata sobre el hecho de que los niños, niñas y adolescentes sean reconocidos en la nueva Constitución. Así que desde ya invitados a informarse a través del link que nuevamente le vamos a estar compartiendo a través del chat de la transmisión de YouTube. Ahí está la invitación, en el fondo, a que se informen y que puedan ver toda esa información. Santiago, nuevamente, muchísimas gracias. Con eso vamos cerrando y nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Vamos, Chile, la alegría ya viene. Cuídate, Santiago. Gracias. Chau, chau. Hasta luego.